thank you Muy buenas tardes y gracias nuevamente por conectarse aquí con nosotros al repaso del College Board. En esta mañana iniciamos con la doctora Rodríguez el repaso de español y ahora en la tarde vamos a estar iniciando el repaso de inglés con un recurso que apreciamos también mucho, que es la profesora Aguilda Vargas. Agradecemos a todos los que se están conectando. Es muy importante que usted comparta este enlace de transmisión que estamos en vivo con todos sus compañeros y y También recordarle que estamos en Facebook y en YouTube. Eh, también le recordamos que usted puede participar. Si usted tiene alguna duda o pregunta, lo puede hacer directamente desde el chat. Así que le pedimos que se mantenga conectado con nosotros porque en unos segundos ya vamos a iniciar nuestro repaso de inglés. Recuerde que si usted quiere recibir información adicional sobre nuestra universidad, usted puede visitar nuestra página web en UAA. .edu. Además, puede eh, comunicarse al 787-698-1425. Así que, a huir las gracias, profesora Vargas, por estar aquí con nosotros en esta tarde. Para nosotros un privilegio. Poder compartir eh, estos repasos que Antilia lleva ya años realizando a favor de, de nuestra juventud, a favor de, de nuestros muchachos, tanto de escuelas públicas y privadas. Y esta iniciativa eh, que hemos hecho durante años ha sido completamente gratis. Así que gracias por conectarte en la tarde de hoy. Nos vamos con la profesora Agüilda Vargas. Muy buenas tardes jóvenes, gracias por conectarse, le doy la bienvenida, ¿verdad? Repaso de inglés, English Review for the College Board. I want to thank all the YouTube kids that are connected, all the students, all the students connected via Facebook, very much appreciated, gracias, gracias. Eh, como le dijo la compañera, mi nombre es Ahuilda Vargas y voy a estar con ustedes durante aproximadamente esta hora y media. Eh, comenzamos rapidito entonces con... El repaso de inglés. Cualquier duda o pregunta, por favor, no en escribir en, en lo, los foros correspondientes, que de inmediato le vamos a aclarar las dudas. This is the English College Board review. We're going to begin with a short outline. Okay? We're going to begin with what are cognates, what is reading comprehension, what are the types of sentences. As in Spanish, there are four types of sentences, so we're going to go over them briefly. What are the parts of speech? Grammar, okay? What is grammar? What are the types of paragraph? What is poetry? The author's purpose or point of view? And I'm going to give you a few pointers for you to study for the College Board, okay? So let's begin with cognates. ¿Qué son cognados? What are cognates? But fíjense, a cognate is a Spanish word that resembles an English word and it may look or sound like an English word. it may even be spelled exactly the same way son esencias estos cognados son palabras que en inglés y en español son parecidas lo único que cambia es que la entonación ¿verdad? porque en inglés y español la entonación cambia aquí tenemos una lista ¿vila? de cognates that are exactly the same son cognados que son idénticos I'm going to repeat them in English and you can listen You see, listen to, so you can see the difference between the English and the Spanish intonation. In English, we have actor, central, color, chocolate, doctor, hotel, idea, and radio. Esas mismas palabras jóvenes se dicen en español y quieren decir lo mismo en español. ¿Qué es lo que cambia, jóvenes? La entonación, ¿verdad? Que sí, la pronunciación. Por lo tanto. Es bien importante, porque yo utilizo mucho, comienzo con la introducción de los cognados, jóvenes, porque me he topado con compañeros, ¿verdad? Compañeras estudiantes, con la juventud, que muchas veces me dice, profesora, I don't speak English. No speak it English. Pues miren, sí, hay miles y miles de palabras en inglés y en español que son cognados y quieren decir lo mismo. Por lo tanto, lo importante es que... Word association, hacer algún tipo de asociación para que usted tenga mayor comprensión de las lecturas en inglés. Okay? But beware, there are also false cognates. Hay cognados que son falsos. What does that mean? That their words say they look the same, but they have different meanings. Okay? Or we're going to look into that briefly. Okay? Here we have several examples. We have gracious, which means what in English? Cortés en español, discúlpeme, ¿verdad? Sin embargo, en español, gracious se parece a gracioso, pero no quiere decir eso, ¿ok? Gracioso en inglés es funny. Otro ejemplo, envy means what? Envidia. Sin embargo, se parece en español a la palabra enviar, which in English is a verb and it means to send, ¿ok? I welcome all of you. I invite you all to look into those, both those websites englishhints.com and Spanish.academy. There are thousands of cognates that you can use to your advantage. Hay miles y miles de palabras que son cognados que usted puede utilizar a su ventaja a la hora de leer algún, ¿verdad? algún texto, alguna selección. ¿okay? Aquí tenemos un, ¿verdad? un breve ejercicio de calentamiento. Usted escucha la palabra en español y piense qué quiere decir entonces en inglés. En español, excelente. What does it mean? Excellent. You see, excelente, excellent. What about generoso? It means generous. Elefante. It means elephant. It's an animal, right? Familia. Family. Instrucciones. Instructions. So the next time someone asks you, do you speak English or do you understand English? Be assertive and say yes. Be assertive, okay? If there aren't any questions. We're going to continue. Now, now we're going to begin with reading comprehension. La comprensión de lectura. Esto es sumamente importante, jóvenes, ¿por qué? Porque la mayor parte del college board consiste en esencia en eso, lo que es la lectura y la comprensión. Okay. Ahora para definir o saber qué es la comprensión de lectura, we need to define these terms, okay? So, what is comprehension? Comprehension is the understanding and the interpretation. Miren, ahí hay dos cognados: comprensión e interpretación, okay? So, para usted comprender, tiene que ser capaz de que? Interpretar, jóvenes. Interpretation of what to read, of what is read. So, to accurately understand written material, you need to be able to do two things. Okay? Three things, sorry. You need to decode what you read. Descifrar. Usted tiene, usted tiene que ser capaz de descifrar lo que usted está leyendo. Make connections. Haga conexiones between what you read and what you already know. Lo que usted está leyendo, ¿verdad? Y el conocimiento previo. Esto me recuerda a. ¿Me entiende? And three. Think deeply about what you've just read. What does that mean? To reflect on the selection, of, on the words, okay? What is the meaning? What is behind all this? Okay? So we have two elements that make up the process of reading comprehension. First, vocabulary knowledge, conocimiento de vocabulario. And second, we have text comprehension, la comprensión de qué? Del texto de la selección, okay? So, to understand a text, the reader must comprehend the vocabulary that is used. So, if we want to summarize all of this, what is reading comprehension? It's the understanding and the interpretation of text. So, si fuéramos a resumir, ¿verdad? ¿Qué es la comprensión de lectura? Jóvenes, es la comprensión y la interpretación de qué? Del texto. Okay? Now, here we have reading strategies. We have Snoopy, right? So there's certain reading strategies you can use to help you understand the reading selection, okay? First, you can predict. Predict es que. Predecir. Try to figure out what might happen next, okay? Visualize. Visualizar. Visualice. Lo que llaman en, en inglés y en español lo usan mucho. Tengo un mental picture. Pues eso mismo es en esencia. You picture the people, the places, and the events that are being described within the text. Okay? Try to connect. Conectar. Miren, ya tenemos tres jóvenes, tres cognados. Okay? Que se están utilizando en las estrategias. Connect what you're reading to other texts and the real world. Question. Vamos a interrogar, cuestionar. Ask questions about the, the material that you were reading. Clarificar, clarify. Maybe you want to investigate or identify main points and summarize. And finally, evaluate, evaluar, judge the story and the action of the characters. Okay? This is going to help you a lot in high school. Okay? Not only in high school, but in the college board. Okay? So, we're going to continue with what is the main idea? When there's a reading selection, you often have to identify what is the main idea. Cuando usted tiene una lectura que tiene que leer, vea, en en el repaso de College Board, muchas veces le van a preguntar cuál es la idea principal, cuál es la oración temática. Pues ahora le voy a dar unas estrategias, ¿verdad? unos pointers, unos tips que lo va a ayudar, jóvenes. The first thing that you must do in reading comprehension is what? Search for the main idea within the text. The main idea is the primary point. Or concept, miren, primary, cognado, concept, concepto, otro cognado, jóvenes, ¿ok? Por lo tanto, la idea principal es el punto primario o el concepto más importante. That the author wants to communicate about a specific topic. Comunicar, el autor le quiere comunicar a usted sobre un tema, algo importante. Pero en esencia, eso es la idea principal. When the main idea is stated directly, it's going to be expressed in what is called the topic sentence. En ocasiones, el autor ¿verdad? le plasma al lector la oración temática y se expresa directamente en la primera oración y en ocasiones se encuentra en la última oración de ese párrafo. ¿Okay? Eso se llama topic sentence. It gives a central idea of what the paragraph is about, and it is always supported by details in subsequent sentences within that same paragraph. ¿Ok? Es, ese le va a dar usted que la idea central, ahí lo dice, central idea, un cognado jóvenes, que el párrafo va a tratar. Y en, ¿verdad? Tiene unas oraciones siguientes que van a apoyar que esa primera oración, esa oración temática. So now we have to do two things to find the main idea. First of all, read the paragraph and ask ask yourself, who or what is the paragraph about? De quién estamos hablando? De qué se trata? Okay? Look for the repetition of words and ideas. Jóvenes, en muchas ocasiones usted lee un párrafo, verdad? Y se va a repetir la misma palabra dos, tres, cuatro, cinco veces. Muchas veces se trata de que le de la idea principal. Okay? Si hay dudas o preguntas, en Confianza Jóvenes me pueden escribir. Continuamos. Ahora tenemos para identificar la idea principal. How do you identify the main idea or the topic? What is the main idea? Basically, it, what is the passage about? What the passage is mostly about. Mayormente, ¿de qué estamos hablando en este párrafo? Okay. So, before you read, what can you do? Look at the title. En ocasiones en el título se encuentra una pista, ¿verdad? Un pointer de qué? De lo que se va a tratar en ese párrafo. Okay? Text features and pictures to get an idea of what the topic of the passage might be. While you read, what do you look for? Words that are repeated, ideas and information. So after you read, so we have before you read, while you read, and after you read. Review the, the details from the text and think about how they are all related. ¿Qué relación hay entre todo esto? What do the details tell you about what? About the topic, about that specific topic, okay? So let's continue. So these are strategies and tips, okay? Aquí tenemos una estrategia que usted puede utilizar. First, read the instructions carefully. Miren, lean las instrucciones cuidadosamente. En ocasiones le va a preguntar qué, ¿cuál es el título? Y usted está leyendo todo el párrafo, ¿ok? So, es importante leer las instrucciones. Read the instructions carefully. And if you don't understand, usted no entiende. Look for words that you're familiar with. Busquen palabras que usted diga, espere, yo conozco esta palabra, yo reconozco esta también. Espérate. El lector me quiere llevar a este otro tema. Look for cognates, busquen cognados jóvenes. Eso no falla, eso no falla. Los cognados le van a abrir la puerta a entender no solamente, ¿verdad? El texto, pero to understand English a lot better. Okay. Think about the reading selection and questions. Reflexiones, piensen en esas preguntas. ¿Qué preguntas le están haciendo? Okay. Always read from beginning to end carefully. Lea con cuidado desde el principio hasta el final. Take your time limit for the reading comprehension section and divide it by the total of number of reading selections. It should give you an idea of how much time you need to spend in each section. Miren, esto es bien importante, jóvenes, ¿saben por qué? Porque si ustedes le dan un tiempo limitado Y usted se enfoca en solamente contestar dos o tres preguntas en la primera selección, se le va a ir el tiempo y no van a poder contestar, ¿verdad? The subsequent exercises, the following exercises, los siguientes ejercicios. Por lo tanto, si usted tiene 45 minutos para contestar, ejemplo, 45 ejercicios, that means you have one minute per exercise. Tiene un minuto por ejercicio. So, tome eso en cuenta a la hora de ¿verdad? contestar los ejercicios. Elimine answers that you know are wrong or the least that make a connection with the text and reading selection. Elimine respuestas, jóvenes, que usted entienda que no tienen que ver con la selección. Cuatro o cinco respuestas, jóvenes, miren, recuerden, siempre hay dos que se van a eliminar. ¿Ok? Y queda una en el tintero y quedan dos que el lector tiene, tiene que descifrar cuál es la respuesta correcta. Siempre hay una casi correcta y una correcta. Okay? And finally, return. After you have answered each question, if you have time, what do you do? You return to the text to find a justification. Busque una justificación para su respuesta. Y si la encontro, you're okay. Okay? Estamos. Dudas o preguntas? Recuerden, I'm here to answer them. Okay? Let's continue. So here we have Doris. She's always forgetting things, right? Aquí tenemos Doris, que siempre se le olvidan las cosas. Por lo tanto, don't forget, no se olviden, jóvenes, read the entire story carefully. Maybe read it twice if you have the opportunity. Word association will help you understand the reading. La asociación de palabras. Y ustedes dirán, pero que mucho la profesora repite, los cognados jóvenes no se van a arrepentir, los va a ayudar a entender, ¿okay? Read the exercises carefully to make you understand the premise, de qué premisa vamos a partir, ¿okay? Pay close attention to words such as mainly, best, major, important. These words many times they're going to offer specific instructions, ¿okay? Let's continue. Now we're going to do an exercise, ¿okay? You're going to have three minutes to complete an exercise. I need you guys to look for the links that were provided in the chat. Ustedes van a buscar unos enlaces que se le proveyeron, ¿verdad? Y en esos enlaces, ustedes van a encontrar unos repasos. Vamos a pasar, ¿verdad?, a los ejercicios que se encuentran en la página 38. These are practice exercises. On page 38, okay, page 38. We're going to complete exercise 27 to exercise 30. Okay? You're going to have three minutes. I'm going to give you three minutes only. Three minutes more or less. Only to read. Solamente van a leer hasta donde usted pueda. Okay? Recuerden, busquen palabras que ustedes puedan asociar, entender. Okay? ¿Cómo van a hacer eso? Buscar palabras que en inglés y en español se parezcan. Okay? So, you're going to have three minutes to answer exercises 27 to 30 on page 38. Okay? Three minutes, begin. Jóvenes, ustedes van a buscar en el enlace que se refiere a propiedad, propiedad del College Board Examination, Entrance Examination Board. ¿Ok? Luego vamos a hacer otro ejercicio que se refiere al PAA, que es la guía de estudio. ¿Ok? Ustedes van a buscar el que se refiere a la College Entrance Examination Board. ¿Ok? Van a utilizar ese ejercicio que en la página 38 aproximadamente los 30 y pico comienzan los ejercicios de inglés de práctica de lectura y comprensión. Está en la parte 4, la sección 4. Le voy, no sé si pueden ver aquí, ¿verdad? La parte 4 en la parte superior, ¿verdad? Dice parte 4, 40 minutos. Estamos en esa sección.

Okay, time's up, jóvenes. Se acabó el tiempo. Okay, en los documentos de práctica, vea, que subieron en el chat, ahí van a encontrar una lectura, ¿verla? bastante extensa. Así son las lecturas, jóvenes. They're pretty extensive. Okay, it's only one selection. You only have four questions, and it's a pretty lengthy paragraph, right? It's pretty lengthy selection. Sorry. So let's answer exercises 27 to 30, and we're going to use The tips and the strategies I just gave you. Vamos a utilizar, ¿verdad? Esas, esas estrategias que yo le enseñé. Vamos a comenzar con el ejercicio 27. Dice: The word way, as used in line 16, most nearly means the. ¿Ok? Vamos a referirnos entonces específicamente a la línea 16. Porque este ejercicio le está haciendo referencia de qué? De la línea 16. Entonces, so, cuando buscamos la línea 16. Es bien cortita, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo. Vamos a leer la, cora, la oración completa. Dice: You could feel their driving style in their use of brakes and in the way they drove over speed bumps. Driving de guiar. Style es un cognado. Dice que. ¿Qué quiere decir? Estilo. And in the way they drove over speed bumps. Speed bumps son lo que llaman, ¿verdad? Eh, Baden o muerto, ¿verdad? So, once again, referring to the question the word way, as used in line 16, most nearly means the. Let's go to the exercise. Specifically, letter A says condition or state of affairs. Condicion, estado. ¿Les suena más o menos? Mm, no necesariamente. Manner or method. Otro cognado. Manera o método. Letter C. Path or route. ¿Route de qué? De ruta. De distance. De distancia. ¿Qué muchos cognados hay ahí? ¿Verdad? Pues miren, volviendo a la oración, si usted la lee completo, la oración dice la palabra que. Style, ¿qué quiere decir style? Estilo y ¿qué quiere decir estilo en español? Pues una manera o un método cierto. Por lo tanto, what's the correct answer? Letter B, ¿okay? Sí, otra so Good job. Están aquí good job. De, you guys are answering great. Otra you, vez. Los de YouTube están encendidos nuevamente. Contestando. Nice. So all of you connected on YouTube, thank you for your participation. Much appreciated and welcome. Okay. So congrats. Very good. Let's go to exercise 28. El ejercicio 28. Okay? It says, the purpose of the series of details in the first paragraph. Okay? Miren, detalles. Vamos a referirnos entonces, ¿verdad? Que el propósito del autor tiene una oración temática y tiene detalles, ¿verdad? Que van a apoyar esa oración temática. So it says, el propósito de serie de detalles, con nados, in the first paragraph. Is to describe, describir. ¿Qué vamos a describir? ¿Qué le está describiendo? So, is it letter A? How the protagonist met the secondary character. Protagonista, character, personaje, ¿verdad? Secundario. Trata de eso. B, the experience of a specific night traveling on a bus. Experiencia específica, autobús. Puede ser. Continuamos. How buses function to convey people long distances. ¿Cómo funcionan los autobuses? Para viajar distancia, llevar distante. Persona. D. The advantages of cross country bus travel over air travel. Si usted busca en ese párrafo, ahí hay dos respuestas que se pueden, ¿verdad? Se pueden ya, miren, cortar, eliminar. You can eliminate letter D because it's never it never spoke about air traveling. Okay? It never spoke about airplanes. So D is eliminated. How the buses function to convey people long distances? Tampoco. Okay? So it's between letter A and letter B. What would be the correct answer? Aqui tenemos B. entre Yes. So, if we look at line number 5. Vamos a la línea número 5. It says it was a long bus ride away. Specifically, okay? And if you go to line 11, what does it say again? They drove all day and night. Por lo tanto, what would be the correct answer? Letter B, once again. La letra B. It's the experience, la experiencia de una noche específica. Okay? The experience of a specific night traveling on a bus. Letter B. Good job. Okay? Good job. Let's continue to exercise 29. El ejercicio 29. According to the reading, de acuerdo, ¿verdad? A esta lectura, the main character is from. ¿De dónde es este personaje? ¿De dónde este personaje principal? ¿Is it desert, desierto, country? ¿A city in the north? ¿Ciudad norte? ¿verdad? Está, estoy haciendo referencia para que usted, ¿verdad? Practiquen el identificar con nados. ¿Suburbs of a city? ¿Suburbios? ¿The middle, medio of the country? If you refer, or if you go to line 34, that sentence, what does it say? And he told her about his life in the northeast and in the suburbs of a big city. Suburbs, ding, ding, ding. So, what would be the correct answer? Cuál sería la respuesta correcta, joven? Si nos dejamos llevar por eso. Tenemos aquí entre B. Dice. <laughs> muy bien, muy bien. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Saben por qué eliminaron A? Eso es lo que quiero. Hagan la técnica. Hay una que siempre se va a eliminar. Pues la A se eliminó porque en ningún momento se menciona qué? El desierto. ¿Ok? En ningún momento se menciona. Por lo tanto, si volvemos a la lectura, vuelvo y repito, dice: In the suburbs of a big city. What would be the correct answer? Letter C. Okay, letter C is the correct answer. Final exercise, exercise 30. It says, This reading is mainly about. Mire, ¿de qué principalmente? ¿De qué es lo más que se habla? Pues miren, vamos a hacer referencia a la última oración en el último párrafo. Vamos a leerlo juntito. Dice, each of them rolled past each stop, staring at their own reflections on the windows, moving ever closer to adulthood. Okay, that's the last sentence. And if you go back to the first paragraph, first sentence says, he was about to finish high school when his parents moved to a different city. Okay, so he's about to finish high school. Próximamente está por terminar, ¿qué? Culminar la escuela superior, ¿verdad? Que de hecho, escuela superior, ¿no? Es más común decir que yo estudio en la high, yo soy de tal high, no un cognado superior, superior, seguro que es un cognado. No obstante, en Puerto Rico se dice mucho que yo estudio en tal high, ¿verdad? Que sí es más común decir eso. No solamente en escuelas privadas, pero públicas. Se repite mucho. Yo estoy en tal high. Volviendo. Each of them rolled past each stop, staring at their own reflections on the windows, moving ever closer to adulthood. La palabra clave, adulthood. So, letter A: cold and stormy winter weather. Está hablando del tiempo, del clima. No. Traveling from adulthood to maturity. From, sorry, from childhood to maturity. Ese cambio, ¿verdad? Esa aventura, ese journey de juventud o de ser niño a ser qué. Un adulto. Otra palabra para adulto. ¿Es qué? Madurez, ¿verdad? Esa etapa de ser maduro. Aunque la verdad es que yo conozco dos o tres adultos. Que somos niños, somos niños de corazón, claro está. No obstante, se asocia mucho que la adultez con la madurez. Desert Villages and Northern Cities, desierto, ciudades, long distance bus trips and loneliness, ese se descarta. ¿Por qué? Porque él no estaba solo. El niño no estaba solo. Él conoció a otra joven. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dejándonos llevar. Por esa palabra clave que yo le di, adulthood. What's the correct answer? Nos dicen que la B. Yes, yes. Woo woo. Letter B. Traveling from childhood to maturity. Excellent. Another word for maturity is what? Adulthood. Okay. So good job. Now, now we're going to go to a second exercise. It's on page 71. Vamos a pasar a la página 71. Pero esta lo vamos a hacer juntos, ¿ok, jóvenes? Página 71. Esta es en la guía de estudio PAA, que también se encuentra en el enlace, jóvenes. Le voy a dar un minutito para que lo busquen rapidito, para entonces poder darle lectura al párrafo juntitos, para que ustedes vean cómo podemos contestar esto rapidito. ¿Está bien? Un minutito para que puedan abrir ese enlace. It's in the link is on the chat. El enlace está en el chat, jóvenes. Pueden verificar para que puedan tener acceso a este ejercicio, el enlace. Ok. Ya lo subió la compañera y es PAA, -A, guía de estudio. Ok. El ejercicio, los ejercicios del 9 al 11, en la página 71. Vamos a leerlo juntito. Dice: An excellent opportunity. Oportunidad excelente. ¿Ok? Part-time dog walker. Todo el mundo sabe lo que es un dog, ¿verdad? Un canino, un perrito, un perruno, ¿verdad? Y part-time, ¿qué quiere decir? Muchas veces, ¿verdad? Esto no es un cognado. No obstante, jóvenes, part-time es más común decir: Yo trabajo part-time en Marshalls. Yo trabajo part-time en el mall. Yo trabajo part-time. Yo trabajo full-time. Es más común decir eso o quizás más fácil, ¿verdad? Nos acostumbramos a utilizar eso versus decir trabajo a tiempo parcial en Marshalls. Trabajo a tiempo completo en Marshalls, ¿me entienden? Por lo tanto, están buscando para que alguien trabaje con dogs, perrunos, ¿verdad? Perritos, walker de caminar. Dice, our business is doing so well that we're looking for the right associate, asociado. To join our prize winning team, applicants must love dogs. Llevan dos veces que hemos mencionado dogs. Enjoy walking frequently, frecuentemente, and be good at maintaining order. Mantener orden. Okay? Applications are being accepted, se acepta, for two weeks. Please apply in person. So, si tú deseas solicitar o aplicar, es en persona, ¿verdad? Dice in person y luego le provee una dirección, ¿ok? Vamos al ejercicio número 9. Dice, the company is looking for. ¿Qué está buscando la compañía? Animals, clinicians, employees, or personal trainers. Podemos descartar clinicians, porque en ningún momento se mencionó clinicians, ¿verdad que no? Podemos descartar personal trainers. En ningún momento se menciona entrenador personal. Seguro que no. Por lo tanto, ¿qué están buscando ellos? Si hacemos referencia a la letra, a la línea número 3, dice Looking for the right associates. ¿Qué es un asociado? Cuando uno va a JCPenney, cuando uno va a Marshalls, a Walmart, ¿qué es lo que dice el tag, el name tag? Dice el nombre y en la parte posterior dice que. Associate. So en vez de decir employee o empleado, ¿qué dice? Associate. So un aso asociado se refiere a qué? Employees. Letter C. La letra C. ¿Ok? Seguimos. Exercise 10. People who are interested in the position need to. Si usted le interesa, dos asociados. Interesa posición. ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que dice la penúltima línea? Apply in person. So, what do you have to do? Ay, discúlpeme, la di. People that are interested in the position need to. Si usted le interesa la posición, ¿verdad? El trabajo. ¿Usted necesita qué? Like being with dogs. Awesome, great job. Si usted le tiene que gustar que estar con los caninos, los perritos, ¿verdad? Se repite en más de una ocasión la palabra dog. Ahora sí, la número 11. Ahora sí, to apply, interested people must. Para usted solicitar, ¿dónde tienen que ir? Ahora podemos hacer referencia a la penúltima línea. Específicamente, ¿qué dice? Apply in person. So para usted solicitar en persona, ¿qué usted tiene que hacer? En algún momento habla de email, la D. No. En algún momento habla de telephone the office, teléfono, llamar a la oficina. En algún momento habla de una invitación, invitation. Por lo tanto, todas se descartan excepto cuál? Letter A, go by the store. Miren. Esto es un juego de palabras, jóvenes. Para usted, miren lo que dice aquí: solicitar en persona. ¿Qué es otra? Si usted quiere decir lo mismo con otras palabras que usted diría, pase por la tienda. Pasar por la tienda quiere decir que usted va a solicitar en persona. ¿Ok? Excelente, los felicito. Hicieron tremendo trabajo. Congrats, ¿ok? So now you're getting a hang of it. Word Association. ¿Ok? Are there any questions? Si tienen las preguntas que eh, varios estudiantes escribieron, I have a question, please feel free to just type in the question. Escriba la pregunta que con prontitud se lo vamos a contestar. ¿Está bien? Gracias anticipada. Continuamos. Ahora, por encimita. Tenemos cuatro diferentes tipos de oraciones. Declarative, interrogative, imper imperative and exclamatory. Just like in Spanish they do the same thing. Declarative. Mira la palabra lo dice, declarar, enunciar. Ends with a period, termina con puntito. Interrogative, interrogar, cuestionar, indagar. It's going to ask a question and end in a question mark. Imperative, imperativa. Gives a command or makes a request, but it ends with a period or with an exclamation point, okay? If it gives a command, remember it begins with a verb. And if it makes a request, it has to begin with please. Okay? Exclamatory, de que? De exclamar. It expresses a strong feeling and ends with an exclamation mark. Okay? Are there any questions? Okay, now give me 30 seconds that I need to change the PowerPoint so we can emphasize now on the types of paragraphs, okay? Jóvenes, eh, acabo de leer un mensajito sobre una duda, ¿verdad? Que algún estudiante necesita que la aclare. Eh, pues, necesita un poquitito más de información porque están preguntando sobre la idea principal, the main idea. Eh, ¿Qué específicamente? ¿Cuál es su duda? O qué información adicional usted necesita para, ¿verdad? Poder aclararle la duda sobre main idea or topic sentence, ¿ok? La idea principal. Si necesita más información. Para, necesito más información para poder aclararle la duda. No quisiera que se quedara con esas dudas, esas, esas lagunas, ¿OK? Por favor. OK, ahora comenzamos con the four types of paragraphs, ¿OK? Cuatro diferentes tipos de párrafo. OK, there are four types of paragraphs. We have a descriptive, de descriptivo, describe, la palabra lo dice, narrative, este va a qué, narrar. expository, este va a exponer, ¿verdad? And we have persuasive, de qué? De persuadir, ¿okay? Let's look into what each one does or what information it provides to the reader so that you may identify the paragraph, okay? So, first we have the descriptive paragraph. This type of paragraph is going to describe something and shows the reader what a thing or person is like. And the words chosen, they're chosen carefully. Why? Because they have to describe, and they have to appeal to your five senses. Okay? Este va a apelar a tus cinco sentidos. Tiene que hacerlo, ¿por porque, porque tiene que transmitirle a usted una imagen, un sentimiento, okay? Por lo tanto, va a ser descriptivo, va a tener un montón de adjetivos, okay? Now we have the narrative, de narrar. Usted cuando narra algo, que mayormente usted narra qué? Una historia, un evento, ¿verdad? un acontecimiento. De la misma manera, a narrative paragraph, this type of paragraph, tells a story. And there's a sequence. Hay una orden de secuencia. ¿Verdad que sí? There's a sequence of action. And there's a clear beginning, middle, and end of the paragraph. Okay? So al narrar es bien específico. Tiene que haber un principio, está el medio y está el final. ¿Okay? So narrar una historia, un cuento. Expository. This type of paragraph explains something or provides instruction. It could also describe a process and it describes it step by step through a method. This type of paragraph involves or requires what? Research. And it's possible that the, I, the, that the writer, excuse me, is able to rely on what? On his or her own knowledge and expertise. Esto es, miren, asocien esto con qué? Con las recetas, ¿verdad? Cuando usted lee una receta, le da paso a paso. Cuando usted ve un video de YouTube, ¿cómo cambiar una goma vacía? ¿Cómo preparar un flan? If you were to write it down, it's a step by step process, okay? What about persuasive, persuadir a alguien. You have to persuade someone. This type of paragraph type, tries to get the reader to accept a particular point of view or to understand the writer's position. Este tipo de párrafo intenta o trata de que usted el lector acepte un punto de vista o entienda de dónde viene ese autor, ¿okay? Now, now we're going to follow to the next. We have a paragraph. What type of paragraph is the paragraph below? You have a minute and 30 seconds to read the paragraph. And tell me, what type of paragraph is it? Is it narrative, descriptive, expository, or persuasive? Time's up. Ok, now. There's a word that is constantly repeated within this paragraph. Hay un, una palabra que se repite constantemente en este párrafo. ¿Cuál es esa palabra? Que en casi todas las oraciones está la palabra. Nuevamente. Y la palabra. Y la palabra. Y la palabra. So, si yo le fuera a preguntar a usted. ¿Cuál es la idea principal, ¿verdad? Integrando lo que ya yo discutí. What is the main idea of this paragraph? What is the word that continues to be repeated? ¿Alguien me puede decir? Antes de continuar, ¿verdad? What is the main idea? One word. No dice persuasive. It's persuasive, it is. Good job. <laughs> but what's the main idea? What are we talking about here? Immigration. Immigrants. Miren, en la primera oración immigration contributes. In the second sentence, legal immigration. In the third sentence, immigrants bring. Again, United States continue to welcome new, so it continues to mention immigrants, immigration. It wants to persuade you to what? To believe that immigration contributes positively to what? The American economy. Inmigración contribuye, economía americana. En la primera oración, ¿cuántos cognados no hay ahí? Cuatro, cuatro. Inmigración, contribución o contribuye, economía americana. Recientemente, costos creados ilegal, legal inmigración a Estados Unidos, beneficios, talentos, ambición, labor. Hay un montón de cognados en esta parafeo. y usted dirá estoy bloqueado no sé qué dice de qué trata pues la primera palabra immigration inmigración se trata de la inmigración o so, si yo le fuera a preguntar cuál es el tema principal immigration ya immigration one word and yes it's persuasive so good job entonces haciendo referencia a la pregunta que hicieron sobre main idea cómo se analiza la idea principal pues mire, joven o jóvenes, ¿verdad? Puede ser que otros compañeros, ¿verdad?, tengan la misma duda. You don't analyze the main idea, no sé si, ¿verdad? La idea principal no se analiza. No obstante, para llegar a identificar la idea principal, usted tiene que, ¿qué? Analizar el párrafo, analizar esa información. ¿Y cómo usted lo hace? De la misma manera que hicimos ahora, buscar palabras que se repiten. Si hay una palabra que se repite mucho, téngalo por seguro que esa es la idea principal. O, ¿verdad? La oración temática tenga relación a esas palabras que se están repitiendo con mucha frecuencia. ¿Ok? So, para usted llegar a esa idea principal, a la main idea, you need to analyze the text. You need to analyze the information provided for you to read. Tiene que analizar la información que se le provee para le leer. ¿Ok, jóvenes? Si aclarada la duda o necesita más infor información, en confianza me puede volver a escribir, ¿ok? Para eso estamos, para aclarar las dudas. Continuamos otro parrafito más, pero esta vez le voy a dar un minutito para que le puedan dar lectura. What type of paragraph is this paragraph, ¿ok? Welcome back. Time's up. So, what type of paragraph is the paragraph below? Most of you wrote, or all of you wrote what? Descriptive. Descriptivo. Woo woo. Good job. The light grows brighter. Away from the sun. Cocktail music. Yellow, orchestra, opera voices, pitches, a key higher, laughter. Aquí hay, este escritor lo está invitando usted a ir o asistir a esa actividad. Donde hay un cóctel, está la, la orquesta, la musiquita, muchas personas. O sea, quiere que usted esté ahí, le quiere dar un qué, mental picture. Por lo tanto, la idea, aquí se trata de una actividad. No obstante, es que descriptivo, ¿ok? So, the, previ the previous paragraph is persuasive because it's trying to convince you, ¿la? Te quiere convencer que la inmigración contribuye a la economía americana. Y segundo, tenemos el párrafo descriptivo. Excelente, estamos bien. Ahora voy a cambiar, necesito que me den unos 20, 30 segunditos, que voy a cambiar la otra presentación para ayudarle a ustedes a identificar qué. author's point of view and the author's purpose okay these two go hand in hand for you to identify what maybe the main idea maybe the topic sentence to identify what type of paragraph is it once you identify the author's purpose what type of paragraph it is it's going to help you to read fluently the paragraph and it's going to help you identify once again the traits or once again the selection the correct selection okay so I need you to give me a few seconds so I can change to the next slide. Thank you. Muy bien. Author's purpose and point of view. Vamos ahora con el propósito del autor y qué es su punto de vista, ¿ok? What are our learning goals? ¿Cuáles son lo, verdad? La, la, el objetivo. ¿Cuál es nuestra misión entonces con esto? Understand and identify different purposes of text. Distinguish between fiction and non-fiction. And understand how the point of view of the author literally, it affects the text, ¿ok? So, what is the purpose? ¿Cuál es el propósito? When an author writes something, it doesn't matter if it's a book, a magazine, a textbook, a news article, newspaper article, he or she chooses his or her words carefully. Why? Because they're chosen for a purpose. Okay? Now, the author's purpose is the main reason that he or she has for writing the selection. And there's three. It's either going to be to entertain, entretener, el jóvenes. Aquí tenemos conado inform, informar, ¿verdad? Or persuade, convencer, persuadirlo. Volvemos otra vez, ¿verdad? Tipos de párrafo. Ahora tenemos que el punto de vista o el propósito del autor. Pues miren, aparece persuadir, ¿ok? Entertain, inform, and persuade. Let's continue. What's the author's point of view? When an author writes to entertain, persuade or inform, he will have his point of view on the subject. A point of view is what? It's an author's opinion about a subject. Es la opinión en esencia, el punto de vista del autor, es su opinión sobre un tema en específico. Como pueden ver en esa imagen ahí, el autor va a querer que usted vea a través de sus qué? De su lente, ¿okay? De su lente lingüístico. Continuamos. How does the author's purpose and the author's point of view go together? They go together, yes. The author will want you to see the topic from his or her point of view or through his eyes. And for some issues, you'll be able to tell if the author is for or against something, okay? I know the purpose. How is this going to help you? It's going to help you because you'll have a better understanding of the text, of the selection. The purpose will determine how you read the selection. El propósito del autor lo ayudará a ustedes a que va a determinar cómo usted va a leer entonces esta selección. Okay? Can a selection have two purposes? Of course. This is an example. If the article is about eating healthy, it's going to try to persuade you or convince you to eat your vegetable. But it's also going to inform you what? About the different types of food groups. Seguro que puede tener dos propósitos. Te puede tratar de convencer, ¿verdad? Como en este ejemplo tenemos la pirámide alimenticia. Le va a informar, pero también qué. Lo va a querer convencer a, qué? a que tenga hábitos saludables a la hora de comer, ¿ok? De consumir alimentos. ¿Ok? If the author's purpose is to inform, you learn something from the selection. Information pieces sometimes use one or more of the following. Facts. Si es para informarte, téngalo por seguro que tiene que tener hechos. Tiene que tener hechos. Details, instructions, places, events and people. ¿Okay? Next. Author's purpose is to persuade you? The author wants you to believe his or her position. His or her what? Point of view. Si él quiere convencerte que va a pasar. Él quiere que usted crea en su posición en su opinión. These are usually non fiction, no fiction. Although there are facts, it contains the author's opinions. Que a pesar de que tenga hechos, muchas veces contiene la opinión del autor. Okay? And with these persuasive pieces, it's clear on the author's point of view. Either he's for or against it. Okay? What about entertainment? What if it's going to entertain you? If the author's purpose is to entertain you, the goal is going to be what? To tell a story. O sea, te va a dar un cuento, o sea, va a narrar. Narrative, okay? Va a narrar qué? Un cuento. Or it's going to describe characters, places, or events. These can be real or imaginary. Mire, si es para entretenimiento, esto puede ser tanto real como imaginario. What are the examples? Algunos de los ejemplos. Plays. Poems, stories, jokes, or even comic strips. Okay? Puede ser obras, poema, cuentos, chistes, incluso hasta comillas, eh, tirillas cómicas. Disculpen. Okay? Now, read this. Determine the author's purpose. What is the author's purpose? Use the information on the bottle to determine the author's purpose. Utilice la información en esa botellita, ¿verdad? Es una botellita de medicina de bebé, de niño. ¿Cuál es el propósito del autor? Dígame usted. Is it A to inform? B to entertain or C to entertain? What's the correct choice? Letter A. Good job. Good job. YouTube está on fire. Facebook está on fire. Muy bien. It's to inform. Este está qué. It's informing. The label contained information and instructions on how to use the medicine properly. Contiene información, que que, de instrucciones para cómo usted lo puede usar correctamente. Okay? What about this one? What's the author's purpose? Is it to inform, to entertain, or to persuade you? What is it? His face appeared in the window. She knew he had been the cause for her waking at 3 a.m. Was she seeing things? Was his face real? She tried to lie still and decide what to do. Just then, the window shattered. She flew across the room to the hallway, straight to her mother's room. So, what is it? No dicen que entretener. Yes, the correct answer is entertain. Good job. The author tried to capture what? A suspenseful mood in the story. And the story is probably fiction. Okay? Mire los ojitos. Asustado, ¿verdad? Continuamos. Can you identify the author's purpose in this paragraph? Okay? Read it. You have 30 seconds to read it. Can you identify the author's purpose? Let's see. You can tell the author wrote this passage to what? What is the baby doing? Reading, right? So the correct answer is C, to persuade. Very good. Good job. You guys wrote persuade. Of course he's trying to persuade you, persuade you. This is an emotional appeal to you the reader for you to do the right thing. What's the right thing? To read. Also, the last sentence encourages you to do what? Turn off the television. Mire, mamá la Si usted lee en todas las oraciones aparece un verbo, it is recommended that parents read. Siguiente oración. When you read, siguiente oración. It is never too late to pick up a book and read. Nuevamente. Their 80s have learned how to read. Y en la última oración dice: turn off the television and read a book. ¿De qué se trata esto? Si yo le fuera a decir, preguntar a ustedes, ¿cuál es la idea principal? ¿O ¿Cuál es el tema? ¿Tiene que ver con qué? Con reading, ¿ok? So, the author's trying to what? Persuade you, very good. Continuamos. What are the steps to determining the author's purpose and point of view? First of all, read the selection carefully, ¿verdad? Igual con la lectura, la comprensión de lectura. Second, determine if the selection is fiction or non-fiction. Hay que determinar si es ficción o no ficción. What is fiction? Fiction is a piece from the author's imagination and it's not based on facts. The purpose is to entertain. Miren, ficción es que falso. El propósito es entretener. ¿Y se basa en qué? En la imaginación. It creates a mood, a feeling. Okay? What is nonfiction? Lo contrario. Nonfiction pieces are based on facts and author's opinion about a specific subject. Nonfiction pieces could be maybe biographies, articles from textbooks, newspapers, and magazine articles. The purpose of nonfiction writing is to what? Inform and sometimes persuade. Okay. Are there any questions? Dudas o preguntas, jóvenes. Dudas o preguntas. Continuamos. Ahora vamos a regresar. a la presentación anterior que le voy a dar unos pointers, ¿ok, jóvenes? Denme unos segunditos. Con ustedes, quiero saludar a un estudiante en especial que constante, miren, está escribiendo, se le están aclarando las dudas. Un saludo, un abrazo ¿verdad? en especial a Tito, ok? Gracias, gracias por tus comentarios, tus preguntas y espero poder aclararlas todas, ok? Y como siempre, a la orden, ok? So let's continue. Now finally, ya estamos culminando, jóvenes, ok? These are the setting tips. Miren, estos son unos pointers para ustedes. Remember to study ahead of time. Prepárese con tiempo, jóvenes. Ok, juventud. No deje todo para lo último. Organícese. Plan your time. Decide how much time you want to dedicate to studying each part or section. Mire, si usted domina mucho el español, no le dedique tanto tiempo al español. Si necesita dedicarle más tiempo, quizás a la matemática o al inglés. ¿Por qué? Porque necesita más de su atención. Necesita más práctica los demás temas. Ok? Decide what subjects you're going to study each day. Decide qué día usted va a estudiar cada día. ¿Qué tema usted va a estudiar cada día? ¿Qué tema? Hoy, inglés. Mañana voy a estudiar español. El miércoles vamos a repasar matemática. Planifique, jóvenes. Remember the rule of frequency. Está la regla de la frecuencia. The more you read the material, The more you remember it. La regla de la frecuencia que dice, mientras más usted lee algo, ¿qué va a pasar? Más se va a acordar, ¿ok? Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, repase todos los días. No estudie. ¿De qué vale estudiar? Se lo va a embotellar en el momento y ¿qué va a pasar después? Se le escapó. Pero para poder retener esa información y tenerlo bien arraigado, lo importante es repasar todos los días, todos los días un poquitito. Most importantly, Study with the purpose of learning, not because you're answering a test. Y más importante aún, jóvenes, estudia o repasa con el propósito de qué? De aprender. El aprendizaje debe ser divertido, tiene que ser divertido para que usted se lo disfrute. No lo vea como una carga ni como un peso, ¿ok? No piense que, ay, voy a contestar el examen y ya. No, diviértase en este proceso, ¿ok? Ahora le tengo unos quotes positivos. Dice Every accomplishment starts with the decision to try. Cada logro comienza con la decisión de qué, de intentar los jóvenes, ¿ok? Next, the body achieves what the mind believes. Qué va a lograr el cuerpo, lo que la mente cree. O sea, a la hora si usted cree que va a ejecutar perfecto, va a ejecutar bien, usted va a matar ese examen. Before anything else, preparation is the key to success. Antes de cualquier cosa, miren, para tener logros, ¿cuál es la llave? La preparación. Lo que ustedes están haciendo hoy, un domingo, lo felicito, un domingo en la tarde, un domingo en la mañana, preparándose para tomar esa prueba. Y finalmente, stay focused on the mission. Enfóquese en qué? Tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo, jóvenes? Culminar ese College Board, ¿ok? Ese es el objetivo. Miren esta imagen que le tengo aquí. It will all be worth it in the end. Valdrá la pena, jóvenes. Así me imagino muchos de ustedes en la cama, en el escritorio, el pupitre, en su área de estudio. Así tienen que tener velar celular. Tienen el highlighter, bolígrafo, lápiz, un montón de material. Pero créanme que valdrá la pena, jóvenes. Ustedes tendrán tremenda recompensa. ¿Ok? Y finalmente, unas referencias que les interese, ¿verdad? Lo comparto con ustedes, pero, ¿verdad? Quiero dejarle con ese pensamiento de que valdrá todo la pena. Aquí entonces los dejo. Duda o pregunta, no titubeen comunicarse con esta servidora, con los compañeros. Estamos siempre a la orden. Que sigan disfrutando este hermoso y bendecido domingo. Y los invito a <laughs> Precios, precioso lo que es la flora y la fauna en esta institución universitaria. Lindo domingo, cuídense. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a la profesora Vargas por acompañarnos en esta tarde. Yo les recuerdo que el próximo domingo estaremos transmitiendo desde las 9 de la mañana el repaso de matemáticas, así que usted no se lo puede perder. Comparta esta transmisión con todos sus amigos y recuerde que esto se queda grabado, así que usted tiene la oportunidad de poder repasarlo cuando usted así lo desee. Le pedimos un favor así que a ustedes, si es que nos regalen un like, tanto en Instagram, Facebook y también nos sigan en nuestro canal. De YouTube, donde tenemos mucha información y material para usted. Así que nos vemos hasta el próximo domingo y bendiciones mil para ti.